Cabalgadura apoyándose fuertemente en el cuarto trasero izquierdo y así llevando y contando también cada una de esas vueltas para detenerlo, llevarle el aire al pulmón, acomodándolo y ahora preparándolo para irse al lado de saludar. Hacia el lado derecho tenemos también bonita la manera de llevar los movimientos. ¡Onta la porra de Hidalgo! ¡No la escucho! ¡Ánimo, gente! Terminando los giros completos a ambos lados. Y preparándose Javier para los medios lados, la tranquilidad, la paciencia de trabajar con las cabalgaduras al día tras día. La tranquilidad, la paciencia de trabajar al cuaco para llegar a estos escenarios y así regresándole de bonita la manera de regresar de ambos lados. Y así preparándose, acomodando espejos para tratar de llevar la cabalgadura en línea recta. Templándole la rienda, lo vemos cómo va llevando. Paso a paso, regresando en el paso aprendido en contra de su propia voluntad. La cabalgadura que monta Javier Tobar Rodríguez, rebasando la distancia. Y así soltarlo a paso de hacendado. Paso tranquilo como lo hacen. Así después de haber terminado toda la tratada de llevar la cabalgadura en línea recta, templándole la rienda, lo vemos cómo va llevando, paso a paso regresando en el paso aprendido en contra de su propia voluntad, la cabalgadura que monta Javier Tobar Rodríguez, rebasando la distancia y así soltarlo a los señores jueces. Para así prepararnos para escuchar la calificación para la delegación de Hidalgo. La primera de las suertes que la ha llevado Javier. Puntuación de la cala. Inicia con la base 20. Presenta 16 adicionales que son 11 por rayar 17 metros. 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo y 1 del medio derecho para 36 en infracciones. La cabalgadora se alborota. Uno por no poner en mano, la cabalgadora gorbetea, rabea, senjeta, abre el hocico y uno más por no cejar en línea recta. 7 de infracción, 29 puntos de tlacala. Así, escuchamos la calificación para Javier Tobar Rodríguez y Gabros con la tercera y última de la cala de la tarde. Adelante, caporal. Muchas gracias, Chabelo. Bueno, pues ya nuestro caporal, don Carlos Alba, caballerosamente acompañando para presentarnos al siguiente competidor, el que defiende los colores de Baja California, saludando a la usanza charra, José Julio Villaseñor Aceves. Muy bien montado y elegantemente ataviado el charro, dándole la media vuelta para disponerse también hasta la distancia de los 0 metros. En etapa de semifinales, precisamente. Inicia tiempo para desprender. De lo que se vive en estos Juegos Nacionales. Desarrollando la velocidad necesaria, acomodando la cabalgadura, equilibrando el cuerpo, ingresa para detener. Y así presentar la punta. Bonito ejemplar alazán. Alazán listón bien protegido. Mientras tanto, a levantar el peritaje. Necesaria. Duro.
Se extiende la cinta métrica, eso ya nos da un buen panorama de lo ocurrido. Cuando inicia ya sobre el lado derecho para llevar los movimientos, buscar la mayor cantidad de adicionales, dándole gusto al gusto y tratando de que desarrolle de la mejor manera los movimientos. Mientras tanto, la punta 6-12 metros en tres tiempos. Deja que respire, que esté resollando a gusto. Y vámonos. Sobre el lado izquierdo, lado de la monta. También a que desarrolle el fino ejemplar con habilidad y destreza. Un caballo de alzada promedio. Con formación, un caballo muy bien cortadito, fuerte en los encuentros. Y vamos a la presentación de los movimientos de reacción rápida, mandando a los medios. Donde los 205 huesos de la cabalgadura deben de girar al unísono 180 grados, avisándole con la espuela, vámonos. Y así, ejecutando con la espuela, que son las ayudas a la cabalgadura, incentivando al movimiento, ya toma el centro del escenario principal. Y así nos vamos al movimiento de la ceja. Que recule así hasta después de los 60 metros. Ya regresa al paso natural, al paso sosegado. Vamos a brindarle un aplauso fuerte y bonito por la delegación Baja California. José Julio Villaseñor Aceves. Puntuación de la cala. Inicia con la base 20. Presenta 12 adicionales que son 6 por rayar 12 metros, 1 por hacerlo en tres tiempos, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo y 1 del medio izquierdo para 32, 4 puntos de infracción. La cabalgadura despapa, gorbetea, abre el hocico, se enjeta y rabea, 28 puntos de la cala. Primeramente, el estandarte de la Federación Mexicana de Charría, muy bien llevado y elegantemente por Carlo Batani, representante de la delegación de Baja California. Posteriormente, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el IME. Bienvenidos, amigos nuestros, la gente que nos acompaña de California y de Arizona, bienvenidos. Don José Luis Quesada, nuestro amigo don José Púa de allá de Arizona, bienvenidos. A continuación, José Martín Martínez, quien porta el estandarte por la delegación Hidalgo. Y cerrando el desfile, la delegación de Baja California, nuestro caporal don Carlos Alba. Muy bien montado en ese precioso corcel prieto, con una montura finamente bordada en pita mateada y con una preciosa anquera. Nada más, caballo educado a la alta escuela. ¡Ay!
Vamos. Comisión Deportiva va a abrir la puerta en cuanto todo esté listo. Inicia tiempo. Y marcan el tiempo al pialador de la delegación de Baja California. Se abre la puerta, viene Yegua de Corrales. Aquí estamos viendo, mandando la pasada. Oportunidad. Y no hay suerte en la primera. Busca. Cero la oportunidad. Y en esa oportunidad no hay suerte para la delegación del INE, el Instituto Mexicano del Exterior. Así dándole el paso ahora a Isaías Ángeles Pérez, que ya va acercándose. En ese tiempo. Y está puesto ahí en el emparrillado. Acomodando al tordillón que monta tordillo. De buen lomo. Que soporte los tirones. Sacando las vueltas chequeadoras y solicitando la yegua. Se viene, se prepara, le manda, le busca, le encuentra, le trabaja. Y sí, ahí está el pial para la gente hidalguense. Un tazón de la portadora, revalidades adelante con base 18. Dos adicionales de relleno de madera, 20 puntos. Así de esta manera, echándole los números a la hoja de calificación. Esteban ya también ya está puesto. En ese tiempo. Esteban Ibarra Ayala solicita, le llego, se le viene el compromiso, se prepara, le manda la adictiva y... cero la oportunidad. Y se va sin suerte. La delegación de Baja California. Bueno, pues así se termina la segunda pasada para irnos a la tercera y última oportunidad en voz de Argelis Rodríguez. Adelante, Argelis. Gracias, Chabelo. Vámonos a la tercera pasada por los amigos del Instituto de los Mexicanos. En el exterior vamos a desearle suerte a Roberto Flores Alarcón. Estamos en las semifinales, categoría juvenil. Jóvenes, pero ya muy creciditos. Comienza ya la labor. Hacia adelante, se viene el compromiso. Pasa ligera yegua, busca la oportunidad, pero... cerra la oportunidad. No llega a su destino. Estas delegaciones, precisamente... seleccionando lo mejor de lo mejor. Vámonos en con la tiempo. Presencia de Isaías Ángeles Pérez de Hidalgo. Ya le vimos una buena oportunidad. Vamos a ver si en esta tercera también logra el cometido. Por allá se van acomodando las situaciones, que se pongan bien de acuerdo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Le recordamos que al finalizar la competencia se estará llevando a cabo la premiación
por individuales. Soy gallero de hueso colorado. Así es que hoy entregaremos medallas. Va a estar esto bien bonito. Para que nos acompañen. Últimos detalles. Y eso que el calorcito está sabroso, ya está bajando la temperatura poco a poco. Todo listo para Isaías Ángeles Pérez. Cuaco de pelo tordillo palomo. Comienza así la labor al remolineo. Se viene el compromiso, sale ligera la yegua. Busca la oportunidad, sin embargo. Cero en la oportunidad. En esta no hay fortuna. Vámonos. Inicio tiempo. Con Esteban Ibarra Ayala. Ya lo vemos tomando la posición. Y que venga la yegua. Le despachan. Galopa tendida, la cuaca presentaba la guía. Pero en la oportunidad. Esta tampoco llegaba a su destino. Ánimo, mis amigos. A seguir echándole ganas. Y bueno, pues vámonos con la venia de nuestro caporal, don Carlos Muñoz. Sea tan amable de presentarnos las tripletas de coleadores. Ya tomando la formación necesaria. Y bueno, pues así nos vamos. En la suerte del coleadero. Por el IME. Los coleadores, Mauro Andrés Gamboa Huizar, Diego Armando Alba Godín y Rosalío García Ortiz. Los coleadores por la delegación Hidalgo, Isaías Ángeles Pérez, Emiliano García Rubio y Javier Tobar Rodríguez. Por Baja California, José Julio Villaseñor Aceves, Enrique Rábago Mendoza y José Manuel Sáinez Martín. Pues adelante, Chuy, vámonos a la primera. Fuímonos a la primera de tres oportunidades. Va a comenzar la suerte más socorrida por el charro, la del coleadero. Se hacen grandes coleaderos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Uno de ellos, el más sonado hasta el momento, el de la Unión de San Antonio, donde comienzan a colear a las 11 de la mañana y son las 11 de la noche y todavía están en el juego. Y vámonos pues con la delegación IME, Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Viene Mauro Andrés Gamboa Huizar. Se prepara para recibir a su primer ejemplar del ganado bovino. Sale, aquí viene el amigo Mario Andrés, lo trabaja y los señores jueces nos comentan. Ahí vemos la repetición en la pantalla. Cerra la oportunidad, no rinde, 8 de infracción, no saludar, apoyarse de la cabeza del fuste, no pachonear y estirar mal amarrado. A ver si fuera posible los encargados del lienzo que nos enciendan las lámparas, si son tan amables, por favor. Diego Armando Alba Godín. De 11 a 10, sobre la distancia 11. Y ahí está la calificación. Ahora viene Diego Armando Alba. No, Rosalío García Ortiz. Rosalío García Ortiz para su primera oportunidad. Este toro se va a través del devolvedero hacia los corrales. Vámonos pues con el amigo Chalío. Ahí se prepara, ahí lo vemos en la pantalla, que recibe al toro, lo comienza a trabajar, lo trae trabajando, se amaciza y así está haciéndolo rendir de cuenta Rosalío García Ortiz.
Ahora nos vamos con la delegación del estado de Hidalgo. ¡Ponta los amigos de Hidalgo! Segunda derecha, 12 puntos. Allá de Pachuca, la bella airosa. Allá donde el campeonato nacional charro fue en el año 2017. En ese majestuoso lienzo. Cero, sale por atrás. Híjole, qué caray, qué caray. Ese fue el amigo Isaías Ángeles Pérez. Y mis cartas anteriores, no sé si las recibiste. Tú me olvidaste. A ver si nos pueden encender las lámparas, las personas encargadas. Las lámparas, las personas encargadas del lienzo, si son tan amables. Por favor, muchas gracias. Viene ahora Emiliano García Rubio. El amigo Emiliano. Aquí está trabajando. Así de esta forma. Hace rendir al toro de cuenta. Estamos en la primera oportunidad en la faena del coleadero. Ahora viene Javier Tobar Rodríguez. Preparándose para. Derecha 10, una de la distancia, 11, 2 de tracción, no parar totalmente su cabalgadura, 9 puntos. Y así está trabajando este toro prieto. ¡Era nomás! Javier Tobar Rodríguez. Segunda contraria, 8, 1 de la distancia, 9, 2 de infracción, mano amarrado, la mano al frente, 7 puntos. Ahora nos vamos con la delegación del estado de Baja California. Puro Cachanilla, José Julio Villaseñor Aceves. Viene pues el amigo José Julio. Primera oportunidad para este charro. Comisión Deportiva poniendo a los toros en el agiladero. Aquí viene el charro con su primer ejemplar del ganado bovino. Así, 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 ya caray. ¡A qué carabinas, mi general! Ahí está la reposición. Sobre la oportunidad, no rinde, dos de infracción, no parar totalmente su cabalgadura, llega el ruedo. Y nos vamos ahora con Enrique Rábago Mendoza, ruedo ocupado. Ruedo ocupado. Libre y vámonos. Ruedo libre, fuímonos. Enrique Rábago Mendoza. Así comienza a trabajar a su bovino. Aquí viene el amigo Enrique. Híjole, los señores jueces nos comentan. Cero en la oportunidad, no rinde. Y viene para cerrar cada una de las tres oportunidades José Manuel Sainés Martín. Aquí viene pues el amigo José Manuel. El amigo José Manuel. ¡Ándele pues! Ahí está la derecha, 12, 2 de la distancia, 14. Ahí está la porra para Pepe. Vámonos, Chabelo. Al segundo viaje. Bueno, continuamos. La suerte del coleadero en la segunda oportunidad, preparándose el IME, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. La gente que viene de por allá, de California, de Arizona, a estos Juegos de la CONADE 2023, para calentar el escenario para el nacionalito. El famoso nacionalito que se va a llevar a cabo del 23 de julio al 13 de agosto en estas arenas. Se viene apretando fuerte la mano a Andrés. Estira, estira. ¿Y qué nos comentan los encargados de la calificación? Allá en la magia de la repetición,
Vemos cómo viene estirando y... 96, 2 de la distancia, 8 puntos, 4 puntos de infracción, no saludar y estirando la marrera. Diego Armando Godoy, amarra, sostiene, estira, estira, ¡ay, mono! Segunda derecha, 12 puntos. Ah, nomás el tirón que trae ese bonito Juaco, que monta el amigo Diego Armando Alba Godoy. El amigo Chalío García Ortiz, tercero. Ya preparando, acercándose para acostillar la cabalgadura y así recibiendo el toro. Ya lo trae del rabo desde los 10. En los 30 lo amarra y en los 50 lo derriba. Ahí tenemos en la mega pantalla cómo lo sostiene para derribarlo de esa manera. Y así cosechar puntos para... La causa de... Ronda contraria, 8 puntos, 2 puntos de infracción, mal amarrado, pisando la cola. Continuando ahora con el estado de Hidalgo. A esta delegación que también ha venido charreando fuertemente a lo largo de sus otras dos participaciones. Ahora sí, en esta semifinal, ya tenemos a Isaías Ángeles Pérez. Sostiene. Aprieta, aprieta. ¿Y qué nos comentan en las alturas? De arriba de 6 puntos. Y Emiliano García Rubio. Recibe, recarga bonito el Cuaco Alazán. Vemos cómo va recargando, cómo va trabajando. Reengancha. Emiliano nomás se queda con el intento de derribar. De los amigos, el más sincero me traicionó. Javier Tobar Rodríguez. Pero no rinde, 4 de infracción, mal amarrado y apoyarse. Y Javier Tobar Rodríguez de arriba, sí. Ah, ya lo vemos cómo de esa manera de trabajar la oportunidad del amigo Javier. Segunda derecha, 12, 1 de la distancia, 13, 4 puntos de infracción. Estirarme el amarrado y apoyarse al pescozo a su cabalgadura. 9 puntos. La gente que viene desde por allá de la frontera de Baja California. Julio Villaseñor Aceves. Trabaja bonito, amarra espectacular, estira y ¿qué creen? Que no rinde la res. Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión. Y aunque allá he pasado y el amigo Kike, de mi vida, el amigo Kike ya preparado. Es toda tristeza, pero acá estamos mejor. Pero acá estamos mejor. Enrique. Como extraño. Lo vemos calentándole. La canilla al tordillo carbonero que monta. Lo acerca, lo acostilla, lo prepara. Para así esperar el momento exacto en que salga el toro y a comenzar a trabajarlo. El carbonero a toda velocidad. Estira, estira y allá están los resultados. Media derecha, 10, 1 de la distancia, 11. Y Manuel Sainés. Vemos cómo calando la cabalgadura, girándolo.
despertarlo y ponerlo en posición de arranque. En la posición recargará perfectamente ahí a la puerta de salida del agiladero. José Manuel Sainés Martín ya lo acerca. Pero todavía, ahora sí comienza a caminar el cronómetro. Y así lo viene trabajando, amarrando, hablándole bonito al cuaco y así derribando. Cosechando puntos, José Manuel Sainés Martín. Soy a derecha, 10, 2 de la distancia, 12. Para la causa de la delegación de Baja California. Para irnos ahora a la tercera oportunidad en voz de mi compañero en la locución, Caporal del Sur. Adelante, Capo. Gracias, Chabelo. Por favor, a los encargados del lienzo, hay que encender las luces, por favorcito. Por ahí a los amigos de seguridad, ahí se los encargamos. Vámonos a la siguiente pasada, la suerte del coleadero de novillos. Mauro Andrés Gamboa Guizar. Aproximándose a la cita, ya lo tenemos. Vamos a ver la manera en la que viene a pepenar el rabo del novillo. Lo trabaja sabroso y lo deja también en terreno de cuenta. Mauro Andrés Gamboa. Y en pantalla la repetición. Muy bien montado, charro. Que nos lo platiquen ahí en las alturas. Derribada de 6, 1 de la distancia, 7, 4 de infracción, 2 por accionar el segundo intento y 2 por estirar mal amarrado. Ruedo ocupado. Lienzo ocupado. En mi lindo Veracruz conocí una trigueñita que cuando sonaba el arpa. Ahora sí, todo listo. Vámonos con Diego Armando Alba Godín. Ánimo, Diego. Una hembra encantadora que todo mundo adoraba, porque al comenzar el sol. Se viene el compromiso. Así pepenando y vámonos. Cuaco bonito. Media derecha, 10, 2 de la distancia, 12. Consiguiéndole puntos buenos para el IME. Instituto de los Mexicanos en el exterior. Un trabajo que han realizado de muy buena manera, precisamente para que los nacidos allí en los Estados Unidos o con doble nacionalidad puedan venir a los Juegos Deportivos. Esta es la oportunidad de Rosalío García. Al momento en el que trabajaba ya el novillo, con una salida rápida y vamos a ver la repetición. Ronda derecha, 12, 2 de la distancia, 14, 2 de infracción. Mal amarrado, la mano al frente, 12 puntos. 14 menos 2, 12. Y vámonos entonces con la delegación Hidalgo. Isaías Ángeles Pérez. Cuaco aquel, pero ya le despachan. Vamos a ver la forma en la que lo remacha, estirando. Así, ese toro enchilado. Derriba de 6, 4 de infracción, no saludar y estirar mal amarrado. 2 puntos. Que se devuelva el novillo a los corrales. Y se va preparando Emiliano García Rubio. Vamos a ver qué viene a continuación. Listo, Emiliano. Rapidito, le pepe en el rabo. Así lo balonea, estirando, estirando, estirando. Y sí, consiguiéndole puntos. A la derecha, 10, 1 de la distancia, 11, 2 de infracción. Mal apoyarse, 9 puntos. Vámonos con la oportunidad para Javier Tobar Rodríguez. El momento en el que ya le lleva del rabo. Trata, cuidado. Si las estrellas caen del cielo,
¿Qué no pasará con los charros que nacieron para probar terreno? Cuidado. Vamos a brindarle un aplauso al charro. Un aplauso bonito, mis amigos. Solamente el que no se sube no se cae. Cero, seis de inflación, caerse del caballo. Vámonos así con la oportunidad para los amigos de Baja California. José Julio Villaseñor Aceves. Y todos los grandes amigos allá de Valle Redondo. Vamos a ver la manera en la que le despachan a José Julio Villaseñor Aceves. Viene rapidito. Aprovechelo. Estirando, trabajando y consiguiéndole los puntos para el equipo. Venía tratando de hacerle los honores correspondientes. Y en pantalla la repetición de lo ocurrido. Tanto control a 8-1 de la distancia. Vámonos con la oportunidad para Enrique Rábago Mendoza. Cuatro puntos de infracción. Mal amarrado y saltado el estribo izquierdo. Sosteniendo, sosteniendo. Y qué buen derribe del amigo Enrique Rábago. Banda derecha, 12 puntos. Cuacón tironero. Ve nada más en pantalla la repetición. A donde ya sentía el peso, vámonos. Muchas gracias. Vámonos con la oportunidad para José Manuel Sáinez Martín. ¡Ay, amigo, mi gabán! Y bueno, pues así estamos llegando ya al final de la suerte del coleadero. Después de cuatro infracciones, encorvarse al estirar y dos más por apoyarse. Después de esta repetición, vamos a invitarlos a un breve corte comercial. Regresamos en vivo desde la arena de la Isla San Marcos, los Juegos Nacionales 2023. Volvemos enseguida. Bueno, pues creo que comienza ya la situación. Las porras a todo lo que da el IME, Hidalgo y Baja California. Vámonos con lo siguiente, cambio de ganado. El de colas por el de jineteo. Pero esto a la delegación del IME, la voz de nuestro estimado amigo Jesús González. Vámonos. Y terminando esta competencia, vamos a tener la ceremonia de premiación. Terminando esta competencia, vamos a entregar los premios en lo individual. Se cierra la puerta grande y vámonos ahora con la jineteada de toro y la terna en el ruedo. Puntuaciones al momento. Instituto Mexicano del Exterior 95-95. Delegación Hidalgo 81-81. Delegación Baja California 76-76. Bien, ahí está la calificación hasta el momento para las tres delegaciones. Viene como jinete de toro de la delegación del IME, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Rosalío García Ortiz III. Los lazadores, Adrián Miguel Maldonado Flores, José Fernando Flores Ontiveros y Roberto Flores Alarcón.
Viene pues la delegación del IME. Esta delegación que tiene sus charros allá en la Unión Americana. Por eso se le denomina así, Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Pero en caso de que algún charro o alguna dama de a caballo radique no solo en Estados Unidos, sino que radique en España, que radique en Francia, que radique en Venezuela o en Japón y quiere formar parte de esta delegación, lo puede hacer. Puede contactar a la delegada allá en Estados Unidos de las escaramuzas o bien al PUA de Arizona en este caso. Así pueden contactarlos y formarán parte de esta delegación llamada IME, Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Van a entrar precisamente los hombres de a caballo de esta delegación del IME, que en este caso comprenden los estados de California y Arizona. Aquí vienen pues los charros. Ahí los compañeros en el cajón de apretalamiento van a trabajar.
Maldonado Flores. Así vemos cómo lo lleva quebrantando. Y mientras tanto, el hombre del caballo oscuro, José Fernando Flores Ontiveros, suelta y también comienza a trabajar el floreo de soga. Dicen que el que sabe las teje y el que no, nomás las embaraña. Aquí estamos viendo haciendo estas filigranas, haciendo así su trabajo del floreo a caballo, José Fernando Flores Ontiveros. Allí se prepara el charro. Están acomodando a ese toro el amigo que lleva el lazo cabecero, Adrián Miguel Maldonado. El tercero de los lazadores, Roberto Flores Alarcón. Allí está la expectativa. Trae hecha la lazada y se prepara para entrar en acción. El señor caporal ahí junto a la puerta, a una de las hojas de la puerta grande y junto también a la puerta del devolvedero. Los charros haciendo la labor correspondiente. El hombre del caballo oscuro, José Fernando Flores, floreando de crinolina. De crinolinas, así lo vemos al charro, mientras que el tercero de los lazadores, Roberto Flores, le metió la soga en las posteriores al toro para que no vaya a patear la lazada que le va a mandar Roberto Flores Ontiveros. Ahí se prepara el charro, le mide la distancia, acomoda al equino, se prepara, le manda la lazada y vamos a ver y a esperar que entre.
tradicional carnaval hidalguense. Para la historia de esta ciudad Hidalgo, toda encerrada en su cultura, en su tradición, en la charrería que ha nacido ahí, precisamente en el estado de Hidalgo, donde esta cultura nacional e internacional, porque hoy se lleva allá hasta allende nuestras fronteras. Por eso, Hidalgo charro charrísimo, la cuna del deporte nacional, donde con manos expertas, ya trabajando la de Isle Isaías Ángeles Pérez, allá acomodando pretales, Feliciano Peregrino Escamilla, el valiente jinete, ahí vemos cómo el amigo Isaías Ángeles herciándose el zarape, la creación de Javier Flores, el hombre que trabaja y así sigue llevando los efectos hacia el lado de las crinolinas, parándose en los estribos de esa montura que porta ese hermoso alazán que está tranquilo, está sereno, en el cual a los lomos del mismo, haciendo todos y cada uno de esos movimientos que ya le han sido cuantificados en la hoja de calificación, y así, esperando nada más que el toro salga de por allá de cajones y que el valiente jinete Feliciano Peregrino le aguante todos los reparos. El cronómetro sigue su marcha a Isaías, ya con más de 3 minutos soportando, sosteniendo la lazada en su mano diestra. El charro con mucha y muy buena condición física, se corre la puerta, Feliciano Peregrino así, a 2 manos soportando, de esta manera los brincos que le avienta el torete, y él con todo el ánimo bien pepenado al pretal natural, lo vemos a la pura usanza charra, así a 2 manos, así le busca y así le encuentra los últimos reparos para buscarle ahora el pretal berijero. Tenemos como le va buscando el pretal berijero para poder salir los demás compañeros de terna de esos rectángulos para poder acomodarle y si es posible dependerle de un embate el toro le quiera hacer. Así le dan las órdenes para que salga tanto José Antonio Leal, y así bajándose de los lomos de ese toro el amigo Feliciano Peregrino Escamilla, mientras tanto que Isaías lo tenemos aricoleando la cabalgadura, acomodándola y preparándola para ahora sí decirle a sus compañeros, vamos muchachos, porque el tiempo ya está muy avanzado. Allí vemos cómo le van cargando José Antonio Leal Sánchez y Emiliano García Rubio para tratar de bajarle un poco la velocidad, dándole una vuelta completa para ahora sí ponérselo en suerte. Isaías se prepara, se va acomodando, se va preparando para mandarle así al puritito pescuezo, entrando perfectamente a la lazada, acomodándola, y el torete llegando y metiendo la testa completita, dándole así la oportunidad para poder bajarle vueltas a la garganta del buste, poder trabajarlo, porque ya está trabajando los movimientos José Antonio Leal Sánchez en el mero corazón. El ruedo de la arena San Marco lo vemos trabajando uno tras otro de esos hermosos movimientos que ya ha practicado este amigo José Antonio Leal Sánchez. Lo tenemos como llevando el ritmo, llevando la cadencia,
de esos movimientos, acomodándolos perfectamente para así descansar la diestra, darle trabajo a la siniestra y de igual manera regresar. Regresándola y acomodándola para llevar los movimientos, mientras que de igual manera Isaías continúa quebrantando a la res. El amigo Antonio haciendo la lazada grande, porque así, así poniendo y colocando la media canasta. El resorte anquero bien presentado, bien acomodado, sostenido, también de buena manera, en la cual se va acomodando y se va preparando. Lo vemos tranquilo, sereno el muchacho, y así esperando nada más que su compañero le diga que el toro está colocado en buena posición para tratar de buscarle los remos traseros. Se prepara, se acerca, se acomoda, alargando la lazada para así ir a buscar el remate con puntos adicionales, porque le manda al viento, le jala, le cobija. Está puesta la trampa, entra una, entra la otra. ¡Ay, ay, 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 ay! Miraba que había entrado y ni modo, vámonos, échale mi amigo, ánimo Emiliano, porque ya, ya el tiempo que se nos viene encima, el toro que le presenta dificultades, mientras tanto Emiliano trata de buscarle, le manda. Cero, se termina el tiempo. Por piedad, señor, que también son tus hijos. Terminan los 8 minutos. Ni modo. Pero venga, venga la porra de Hidalgo, ánimo. A levantar al equipo, a su delegación. Este equipo de jóvenes charros, la selección hidalguense, la cual viene con todo el ánimo. Y así de esta manera. Se van a mencionar las puntuaciones de la jineteada y el lazo de cabeza. La jineteada base 14, 4 adicionales, 18 puntos. Lazo cabecero base 10, 11 adicionales, 21. La magia de la repetición en ese lazo cabecero. Y así continuamos. Ánimo Argénesis. Vámonos a Baja California, mi amigo. Estamos sí, en tiempo de apretalamiento interna. Sí dan ganas de ir a visitar a esas hermosas zonas de Baja California. Bueno, pues vámonos con el jinete de toro, Luis Antonio Joven López. En la terna, Rafael González Ramírez, José Manuel Sáinez Martín y Esteban Ibarra Ayala. Un recorrido allá por Tijuana. En el mar de Cortés. Bueno, pues vamos a iniciar la labor en el floreo. Ya están preparados para soltar. Mientras tanto, continúan en la labor del apretalamiento. Rafael González Ramírez y José Manuel Sáinez Martín, ya los tenemos acá a punto de iniciar la labor. Últimos detalles allá en la colocación de los pretales. Ojalá que les pueda redituar muy buenos puntos para la delegación de Baja California. Una labor importante, interesante, la que se realiza precisamente en estos Juegos Nacionales de la CONADE. Mucho trabajo, una gran organización que hay que tener para recibir a todos los deportistas. Aguascalientes está recibiendo 8 disciplinas y en estos días que hemos estado aquí en las instalaciones de la Arena San Marcos,
recibiendo a los jóvenes competidores de charría de distintos estados, esas selecciones que se han ejecutado y también de los que vienen allá del otro lado de la frontera norte. Tenemos ya trabajando el floreo, ambos por el sentido natural de la crinolina, buscando encarecer el lazo de cabeza y el piel de ruedo para echarle toda la carne al asador, y parece que ya está listo el jinete. Se abre la puerta rapidito y que le salga el toro. Comienza a reparar. Aguas, amigo, cuidado. Cuidado y háganle el quite, mis amigos. Un aplauso para el valor de este muchacho. Luis Antonio Joven López. Mucho valor de jinete. Y bueno, pues aquí tenemos ya el trabajo de Rafael González Ramírez para ejecutar el lazo de cabeza. Cuidado, compadre, cuidado, compadre. Aguas allá. Mucha precaución porque el toro no anda buscando quién se la hizo, sino quién se la va a pagar. Y como no tiene palabra de honor, no los vaya a afectar. Rafael González ya acomodando al Cuaco Tordillo para poder ejecutar el lazo a la cabeza. Manda su remate, entra hasta el cogote y asegura ya la puntuación. Ahora hay que quitarle los resabios para que José Manuel Sáinez Martín pueda presentarle el pial de ruedo. Le quitaron ya los pretales y ahora sí, a darle gusto al gusto, a quitarle lo calientito. José Manuel, llevando por el lado natural de derecha e izquierda, busca encarecer el pial de ruedo. Hay que juntarle los huesos metatarsos, lazarlo de las patas y rendirlo a costillar y paleta. Precisamente el trabajo con el ganado mayor que se realizaba en aquellas grandes haciendas ganaderas y en aquellos herraderos. La finalidad es lazar de cabeza y patas para curar, para descornar, colocar el hierro caliente, las marcas de identificación del ganado y precisamente todo aquello que los antecesores del charro, los chinacos, tuvieron que aprender para el trabajo de las grandes haciendas, para el trabajo de los grandes ranchos ganaderos. Ahora ya ha evolucionado, el trabajo campero está quedando pues ya en segundo paso con los corrales de manejo, pero esta es precisamente la esencia. De ahí que sea conocida como una de las suertes más añejas, más antiguas en la práctica de lo que hoy es la charrería, el manejo de ganado. Remata por abajo, asegurando la situación, la labor hacia adelante, compadre. Suavecito, que levante la patita. ¿Y qué cree? Solo que la mar se seque, no me bañaré en sus olas hasta chorrearlo y rendirlo, hasta que esté rendido. Uno al norte, otro al sur, uno al norte, otro al sur. No rendido, no pueden tocar. Y ahora sí, el aplauso para la delegación de Baja California. En pantalla la repetición de todo lo ocurrido desde la jineteada y ese momento dramático. La ejecución del lazo a la cabeza y el detalle perfecto ahí en el pial de ruedo. Si no me cree,
Ahí está la repetición. Es que el bovino se vaya a los corrales. Vamos a despedirlos con un aplauso. Mientras tanto nos van platicando también las puntuaciones. Delegación Baja California. Puro cachanilla. Gracias a los amigos de Oklahoma que están muy pendientes. Vámonos al cambio de ganado bovino por ganado caballar. Todo lo que ocurre desde este majestuoso escenario, la Arena San Marcos. Pues Michuy, al ratito nos vamos a la premiación. Se va a poner muy bonito. Van a mencionar las puntuaciones de los lazos. La cabeza base 10, 9 adicionales, 2 de soltar simultáneo y 1 de tiempo para 22 con 1 de infracción por defecto de floreo. 21, fial de ruedo, base 10, 15 adicionales, 2 de soltar simultáneo, 1 de tiempo para 28, 1 de infracción de defecto de floreo. 27. La gente de Baja California que ha estado de manera sensacional. Y vámonos hasta Valle Redondo, ánimo. Álvaro, Julio, Martín. Y bueno, Chuy, vámonos. Como dijo mi tía Chuy. Uy, uy. Vámonos. Muchas gracias, caporal. Vámonos ahora con la delegación del IME. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Viene a la jineteada de yegua Rosalío García Ortiz. En ese tiempo de entrenamiento. Manganas a pie, Joel Fernando Flores Ontiveros. Manganas a caballo, Diego Armando Alba Godín. Vámonos pues, ¿dónde está la porra de los del IME? ¿Dónde está la porra? Al término de la jineteada se autoriza a tirarse integrantes del arreo. De los paisanos de California y Arizona. Sí, señor, allá en la Unión Americana. Allá viven con los güeros. Vámonos, pues, con los paisanos del IME. Ay, allá en Oklahoma nos está viendo el amigo Salvador López. Le mandamos un saludo hasta allá, hasta la Unión Americana. Ahí para que también salude a la familia, a los demás paisanos que radican allá en Oklahoma. Ahí ya está corriéndose el tiempo de apretalamiento para que venga Rosalío García Ortiz III a la jineteada de yegua. Asimismo saludamos a todos los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, del Facebook y del YouTube de la Federación Mexicana de Charrería. Todos los paisanos que están tanto aquí en Aguascalientes, los amigos que no pudieron venir aquí a Lienzo Charro, pero que siguen a través de las redes sociales. Saludos a los amigos en Zacatecas, en San Luis Potosí, en el estado de Jalisco, en Durango, en Tlaxcala, en Chiapas, allá en el sureste de la República. Se abre la puerta y se cierra la puerta. Vamos a ver, todavía no están completamente preparados. Ahora sí, se corre el pasador y vámonos. El amigo Rosalío en los lomos de esta yegua bruta. Inicia tiempo para desmonte. Le marcan el tiempo los señores jueces para que se apie, para que se desmonte el amigo Rosalío, que le va buscando el pretal berijero. Lo busca, lo encuentra, lo jala, lo quita. Pueden salir. Pueden cruzar esa línea de cal, les dice el señor juez. Se desmonta y va por el pretal berijero, llevándose el pretal natural en la mano. Puntuación de la jineteada, corriendo, brincando. 10 puntos, 1 de infracción por desabrocharse el chaleco. 9 puntos. Y nos vamos
a las manganas a pie. Viene, ahora lo verán, Joel Fernando Flores Ontiveros. Dale, vámonos. Vámonos, manganas. Manganas a pie. Manganas a pie. Corre y se va corriendo como en la ruleta. Haciendo así la pasada del coyote. Ahí está el afilador. Las cananas de mi general Zapata. Resorte contragirado. El contravecedario. Se refleja con el espejo. Resorte con giro. Resorte sencillo. Una, dos pasadas. Viene yegua, presenta mangana. En la primera no hay suerte. Cero en la oportunidad, rematando de bigotona. El remate es de bigotona. Así que vámonos a la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, manganas a pie. Los charros del IME. La delegación del IME, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Así está soltando el amigo Joel Fernando Flores. Así lo vemos desarrollando el floreo de a pie. Los compañeros arreadores, los compañeros de a caballo, están arreándole a la yegua. Arreando que venimos arreando. Atrás y la yegua pasa. Aquí estamos viendo el remate. La lleva, la lleva, la lleva. ¡Ahí está la mangana! ¡Ahí está la mangana, sí, señor! ¡Atórele que es mangana, mi charro! Puntuación de la oportunidad. Mangana rematada de rodada. Base 10, 14 adicionales, 1 de cuadril. Para que sigamos con la fiesta en estos Juegos Nacionales de la CONADE. Al rato vamos a sacudir la polilla.
cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor. Pensé en mi tristeza, quitarme la vida. Y miren nomás al señor caporal. ¡Ay, amigo! Cambió de corcel y también este corcel trae anquera. Ay, si algún día tiene un espacio, me lo presto para llevar serenata. Eso es todo. A ver si vuelvo a conquistar a mi esposa. Dale, muchas gracias, don Carlos. Don Carlos Muñoz, señor caporal de esta competencia. Vámonos a las de a caballo. En cuanto todo esté listo, para irnos a la primera oportunidad. Ahí ya está el amigo Diego Armando Alba Godín. Montando ese corcel oscuro también. Ese corcel prieto, prieto. Aquí viene pues. Viene por la máscara. Aquí viene la yegua bruta. Así está trabajando el floreo de caballo el amigo Diego Armando. Diego Armando Alba. Así aproximándose la yegua y continúa con el floreo. Los compañeros arreadores haciendo la chamba. Así vienen con el arreo. Se aproxima la yegua. El amigo Diego Armando la remata. La lleva, la lleva, la lleva, la lleva. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ay! ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Híjole, ahí mero, mero enfrente de los amigos de la Cruz Roja. ¡Ay, ay, ay! Ahí está el momento en que remacha el charro. Aquí vemos cómo está en el momento en que manda la lazada. Encuentra las manos de la yegua. Ahí está estirando. ¡Ay, caray! ¡Vámonos a la que sigue! ¡Vámonos! Ahí está la mangana para estos grandes amigos del IME. Viene la siguiente yegua de cajones. El amigo Diego Armando preparado para... Puntuación de la oportunidad, rematada de máscara, base 10, 8 adicionales, 18, 2 puntos de infracción por botarse las vueltas, 16 puntos de oportunidad. Y sale la lazana. Sale yegua lazana para la siguiente oportunidad en las manganas a caballo. Ahora viene por la contramáscara, en el sentido de las manecillas del reloj. ¡Ah, yegua! Esa yegua ahí les presenta un extraño, corta carrera. Vámonos, vámonos, ahí poniéndose de acuerdo los compañeros arreadores. El amigo Diego Armando tiene bien preparada la lazada. Comienzan a mover la herramienta indispensable, las sogas. Aquí está soltando el amigo Diego Armando. Así está trabajando el floreo de caballo. Los compañeros arreadores traen a la yegua, sincronizándose, escalonándose los tres hombres de caballo que arrean a esa yegua. Se aproxima la lazana. Se prepara el amigo Diego Armando que la remata y en esta oportunidad no hay suerte. Cero en su segunda oportunidad, rematando de bigotona. El remate es de bigotona. Vámonos a la tercera y última. Tercera y última oportunidad, manganas a caballo. La delegación del IME en esta semifinal de la categoría juvenil. Miren nomás al señor caporal, ándele pues mi amigo. Esos corceles educados a la alta escuela.
Esos caballos bailadores, mira nomás. Uno, dos, uno. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! Tercera oportunidad, manganas a caballo. Diego Armando Alba Godín. Los compañeros arredores preparados para ir por la yegua que van a sacar de cajones. El compañero de a pie abre la puerta. Sale esa yegua. Yegua listón y juémonos. Poquito en pinto esta yegua. Aquí viene. Pinta en grullo esa yegua, yegua listón. El amigo Diego Armando, así es como lleva el floreo. Se preparan los compañeros de a caballo para dejarse al amigo Diego. Viene yegua por la máscara. Así en este momento la remata. Y venga el aplauso para el amigo Diego Armando Alba Godín. Pero en su tercera oportunidad, dos puntos adicionales de tiempo no utilizado. Estamos en tiempo para cambio de faena. Y estamos en el cambio de faena. Cambio de delegación. Nos vamos ahora con la delegación del estado de Hidalgo. ¡Vámonos! ¿Dónde está la gente de Hidalgo? La gente de Pachuca. La bella airosa. Vámonos, mi amigo Chabelo. Al estado de Hidalgo. Libros, como de que no, vamos a dar una vueltecita ahí por el centro de Pachuca. A echarnos una rica barbacoa. Ahora sí, con esta delegación hidalguense, la cual viene con toda la actitud, con todo el ánimo, junto con su porra, para tratar de estar el día de mañana en la gran final. Lo seguimos recordando, al término de la charreada nos vamos a la ceremonia de premiación e individual. Preparándose por allá el jinete Feliciano Peregrino Escamilla. Acá acomodando el terreno Maximiliano Estrada Viveros, para sus tres oportunidades en la suerte reina. Hay un cambio de jinete de yegua, entra el suplente Jorge Alexis Rodríguez Trinidad. Inicia tiempo de apretalamiento. Bueno, por ahí, el amigo Feliciano. Dándole la oportunidad a Jorge. Y nosotros deseándole el mejor de los éxitos al amigo Alexis. En esta suerte de los golpes del charro ahí en los cajones, donde la yegua se mueve para un lado, se mueve para otro, y los golpes van hacia las pantorrillas y hacia las rodillas. Pero los jinetes valientes, hombres, los cuales por el gusto del deporte nacional hacen todo el gran esfuerzo para soportar los reparos de las yeguas brutas,
esperando que corra con buena suerte el amigo Alexis Rodríguez, que ya casi pide que le abra la puerta en este momento. Lo indica y ahí vemos cómo la yegua saliendo después de que por ahí saliendo hacia el lado contrario y Alexis bien inicia tiempo para el monte. Alexis bien amacizado por ahí del pretal, por ahí los señores jueces le dan la indicación. Y él buscando el momento exacto para quitar el pretal berijero. El pretal para puede salir. Que caiga la arena. Y ahora él del pretal natural buscar la bajada. Lo tenemos buscando la de las garrapatas. Y vámonos. No es que se haya caído, sino que él así acostumbra a bajarse. Y la porra rapidito para Jorge Alexis Rodríguez. Puntuación de la jineteada, corriendo, brincando, 10 puntos. Un punto de infracción de no quedar de pie al apearse. 9 puntos de la jineteada. Vuelos para la causa de la delegación hidalguense. Poniéndose de acuerdo por ahí los arreadores, los hombres de los alazanes y el del Bayo Lobo. Para esperar por qué lado, por qué sentido comienza a galopar la yegua. Todo listo, inicia tiempo, manganas a pie. Saliendo la valla palomina, como diciendo un toy. Y allá comienzan a cargar. Y el amigo Emiliano soltando, así con el resorte, con el movimiento, con travesedario la levanta para reflejarse el rostro en el espejo. Realmente el resorte con movimiento, el sencillo. Se le viene el compromiso, se prepara, se apunta, le manda al pecho, le busca, le lleva y de poder a poder. ¡Ay, amigo! ¡Avo! Vamos a ver allá en la magia de la repetición al momento de presentar. Le pone el efecto, le levanta la guía, le estira así de poder a poder. Por ahí a pedirle que a la yegua que cayera. Y allá los tirones. Pero vamos a ver qué nos platican los colegiados. Vemos allá cómo después de los francos que la yegua iba tratando de quitarse la lazada que llevaba en los cuartos delanteros. Y ya preparándose para la segunda oportunidad. Se revisa video, puntuación de la oportunidad, rematada de rodada, 0 con 11 de infracción. 3 por caerse el charro, 2 por utilizar 2 tirones para derribar la yegua y 6 por ser desarmado, estando la yegua ocupada. ¡Ánimo, mis amigos de Hidalgo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad tan bárbara! Y ya la llevo en la arena. Y así comienzan a trabajarla, comienzan a llevarla. El amigo Emiliano soltando ya la segunda oportunidad. También con todos los movimientos presentándolos. Ahora sí, de esta manera prepararse. Porque se le viene el compromiso, se prepara, se apunta. Le manda al corazón y... ¡Y ahí está! Con el tirón de la flecha. Soy pitallero, señor.
yegua cayendo, ahí vemos cómo le remata la oportunidad, reviviendo las imágenes allá en la megapantalla. Se acomoda el charro. Y este. Punto 100 de la oportunidad, rematada de Bigotona. Base 10, 13 adicionales, 23. Dos puntos de infracción por salirse el sombrero de su lugar. 21 puntos. Y ahora sí lleva puntos a la hoja de calificación. Y ánimo, Parra de Hidalgo, echarle ánimo a su manganeador. No lo dejen solo, vamos. Hidalgo Charro. Soy pitallero, señora, que vengo desde Sayula. Vengo desde mi pitalla, cuerita, a este pueblo de Acapula. Soy pitallero, señora. ¿Cómo de que no? Vámonos ahora por el lado natural. El lado de la máscara ya trabajando Emiliano. Allá los arreadores haciéndole perfectamente el abanico. La tripleta también, que sabe mucho de esto del arreo. Mientras tanto el amigo Emiliano se prepara porque ya se le viene el compromiso. Ahí vemos cómo la va buscando, la va encontrando. El que busca encuentra y el Emiliano encuentra y derriba. La delegación hidalguense. Es mucho tiempo para devolución de prendas. La tenemos como bajando las manganas. Y la fanaticada entregándose. Puntuación de la oportunidad, mangana rematada de rodada encontrada. Base 10, 13 adicionales, uno de rematar encontrado, 24. Dos puntos adicionales del tiempo no utilizado. Bueno, pues así estas emociones al rojo vivo de esta delegación hidalguense. Aquí la tenemos. Ay, cuidado con el botazo, no le pierdan la vista por allá al regreso de los zapatos, porque suele suceder que a veces los agarran descuidados y les toca un golpecito con un zapato, con un sombrero, con una cachucha. Échalas para arriba tú, amigo. Bueno, pues de esta manera lo vemos como el amigo Maximiliano Estrada Viveros. Echando manganas para la hoja de calificación. Por ahí ya tenemos. Terminando de regresar las prendas. ¡Ay, cuidado, cuidado con el botazo! Cuidado con el zapatazo. Y así, venga porra de la delegación de Hidalgo para despedir a Maximiliano Estrada Viveros. El charro que cuaja tres tiempo manganas. Para cambio de faena. Nada más se lleva dos de cuenta. Y así se despide este charrazo. Y el amigo Toño Real Sánchez. Ya lo tenemos también en los lomos del Alazán. Preparándose para esperar la yegua, que ya lo tenemos también. Tiempo para manganas a caballo. Y fuímonos a la primera oportunidad. Vemos cómo comienza a trabajar de bonita manera. Veamos cómo se cuelga la canano carrillera, así presentando este bonito resorte con movimiento. Arracadas. La levanta para el sencillo. ¡Ay, amigo! ¡Qué ingratitudes de la vida! Ya cuando estaba preparando su remate, se le atora en el de pelo de conejo.
sombrero San Luis moderado, el tradicional, que se utiliza la mayoría de los charros. Que estaba roto tu corazón. Y bueno, pero le quedan dos muy buenas. Son muy buenas oportunidades para tratar de colocar y poner sus mangas. ¡Ánimo! ¡Venga con todo, mi Toño! ¡Claro que se puede! ¡Sí se puede! Nuevamente, repitiendo todos y cada uno de los movimientos, presentara en su primera oportunidad. Vamos a esperar ahora el remate que nos presente, porque la yegua se viene, se detiene. Y la misma se va a los corrales. Bueno, pues a partir del día de mañana, a las 11 de la madrugada, continuaremos para darle el cerrojazo final a estos Juegos Nacionales CONADE 2023. Bueno, pues ahora sí la yegua, esperando que sí coopere bien con el equipo de la delegación de Hidalgo. Tenemos cómo le van hablando, le van gritando, le van tocando la grupa a la yegua. El amigo Antonio se prepara, se acomoda, se perfila, se apunta, le manda los remos delanteros y... Y de una nada más. Que quedaban solo ruinas de un noble corazón. Pero que por ánimo no quede. Tanta decepción lo dejó. A tratar de buscarlo. La llevo entre por ahí. Para limpiarla. Cero en su segunda oportunidad, rematada de máscara. La tuya creo que ha sido la más fuerte. Pero seguimos invitando para la ceremonia de premiación al término de la charria. Y así de esta manera los invitamos también para el próximo mes de julio. Las fechas pactadas 23, iniciamos el nacionalito y terminamos el 13 de agosto. Los días donde el nacionalito, el evento más importante para la Federación Mexicana de Charrería, donde se viene a presentar el semillero, la charrería nacional, desde la categoría dientes de leche, infantil A, infantil B y juvenil, tanto en la rama femenil como en la rama varonil. Pero no la completaste. Y eso que tienes cuadrilla. Bueno, al parecer, ya preparados. Pudiendo una buena tarde cortarme rabo y oreja. Para comenzar a poner a yegua en suerte en la tercera oportunidad. Se queja que tú pudiendo indultarlo. Hacia el lado de la contramáscara. No lo hiciste. Así la va llevando la yegua. Se regresa. Con la espada. Pero estos muchachos que saben mucho de estos menesteres, rapidito comienza así a hacerle el abanico. Veamos cómo el del Bayo Lobo le va cargando, se la deja al del Alazán, a Antonio soltando y acomodándose así, cargándole fuerte y bonito, llevándola para que esta no se detenga ni un momento. Ahí vemos cómo deja la querencia, se prepara a Antonio para así buscarle, buscarle. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que lleva mangana y allá la tenemos.
Mangala para la delegación de Hidalgo, José Antonio Leal Sánchez. Incrementando poco a poco la calificación de la delegación hidalguense, ya nada más restándoles los pasos de la muerte, tanto al IME como a Hidalgo. A esperar. Aguas por allá, la puerta grande. Esté cerrada porque esa yegua anda por allá en la manga, no vaya a salirse del lienzo. Y bueno, pues vámonos, estimado caporal. Vámonos ahora hasta Baja California. Puro cachanilla, sí, señor. Puntuación de la tercera oportunidad. Mangana rematada de Bigotona, base 12, 7 adicionales, 19, 4 de infracción por pisar la distancia de los 4 metros al momento de rematar, 15 puntos, un punto adicional de tiempo no utilizado. Bueno, pues continuamos, amigos nuestros. La delegación de Baja California. Vamos a desearle la mejor de las suertes. Su jinete de yegua, Alexander Frías Rodríguez. En las manganas a pie, José Antonio Rábago Mendoza. Y las de a caballo, Rafael González Ramírez. Así es que la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, de verdad, a toda la gente que nos sigue a través de la página de la Federación Mexicana de Charría. Tiempo de apretamiento. La afición que nos acompaña aquí en las instalaciones de la Arena San Marcos. Si el destino me lo dio, para siempre puede ser. Que queden correctamente colocados los pretales, tanto el berijero como el de gasa, para que el jinete pueda soportarle los embates, obtener una puntuación de mucho mejor agrado por la delegación deportiva de Baja California. Estos Juegos Nacionales CONADE, estamos llegando ya a la recta final. En un momento más se llevará a cabo la premiación por individuales. Hay que otorgar medallas. Bueno, pues parece que está todo listo ya en los cajones, últimos detalles. Y estos jovencitos, a quien de verdad reconocemos por ese valor, por esa gran destreza ya demostrada a los lomos, tanto de los toros como de las yeguas. ¿Dónde anda la porra de Baja California? ¡Esos cachanillas! Se me hace que andan cansados, ¿verdad? Sí, agotados tanto. Pero pues la fiesta es fiesta. Muy contentos de estar aquí en Aguascalientes. Y todavía nos falta el nacionalito, ¿eh? Para que vayan cargando pilas. Y se abre la puerta y allá le sale la yegua. Bueno, el reparo, agárrense, compadre. Yegua que se deshace, ve nada más. Agárrese, agárrese. Alexander Frías Rodríguez. Y el aplauso para el jinete. ¡Apláudale! Ya le ganó la yegua. Y le sigue buscando reparos. Ah, muchacho, no te confíes, compadre. Muchacho tan valeroso. Pueden salir. ¡Aguas, mi charro, aguas! ¡El aplauso! ¡Qué bonita jineteada, compadre! Alexander Frías. ¡Aplausos!
Puntuación de la jineteada con base 14, 2 adicionales de Gaza, 1 de Berijero y 3 de tiempo, 20 puntos. Nos vamos a las manganas a pie. Inicia tiempo, manganas a pie. José Antonio Rábago Mendoza. Algo no les cuadra por ahí en el arreo de la yegua. Nuestro caporal, don Carlos Muñoz. Ahora sí, emparejando la yegua, inicia el arreo. El charro con el paso del coyote levantando la guía, girando con elegancia. En esta categoría juvenil estamos en la etapa de semifinales. Compromiso hecho. Una, dos pasadas, viene la yegua. Prepara su remate, la manda al corazón. Cero en su primera oportunidad, rematada bigotona. Ingrata la suerte en la primera oportunidad. No llegaba a su destino. Ay, mi amigo Genruchito. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que... Vámonos a la segunda oportunidad. Concentrados, charros. Por la delegación de Baja California. Sale la yegua a lomos pintos en bayo. El charro con elegancia, vea usted, movimiento de arracadas delanteras. Dibuja el espejo, gira en el resorte. Encuentra el resorte sencillo. Las pasadas que son de rigor. El remate al corazón de la yegua. Ingratitudes de la vida. Y con ella voy. Pero todavía queda una oportunidad más. Vamos por la del orgullo. Los grandes amigos de Baja California. Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores. Cero en su segunda oportunidad, rematando de rodada. Y saludábamos a don Salvador López hasta Norman, Oklahoma, de nuestro amigo Huicho López. Gracias por hacernos llegar ese saludo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Para la tercera de las oportunidades. Bien acomodada su soga. Y ahora sí. Ya el compromiso hecho. Vámonos por... El equipo tiene dos puntos de infracción, ya que un integrante está apachurrando, aplanando el...
para llevarla bien arriba. Ganas a caballo. Por el sentido de la máscara. Ánimo, mi charro, se inicia ya el trabajo a los lomos del Cuaco Tordillo. Las manganas a caballo y el charro colocando la carrillera o canana. Libera con elegancia el movimiento del resorte. Gira levantando la guía. Calcula el tranco de la yegua para que esta pase ligera. Con conocimiento de causa espera ya el remate. Manda las manos de la yegua. Cero en su oportunidad, rematando la máscara. Vamos a ver la repetición para entender el detalle. Porque iba todo bien, pero por ahí algo se adelantó al momento de levantar la guía. Usted y va. Vámonos a la que sigue con Rafael González Ramírez, Delegación Deportiva de Baja California. A toda esa gente bonita, allá de la zona de Ensenada, de Tijuana, de Mexicali, San Luis Río Colorado, Guadalupe Victoria. Vamos a ver la manera en la que viene la siguiente oportunidad. El charro preparándose. Allá en la zona del Golfo de Santa Clara, que qué bonito está por allá. Vamos a ver la oportunidad. El momento en el que remata cara la mangana está puesta, sí señor. A los amigos allá de Villajuárez, cerquita de Ensenada, la gente de Tecate. Puntuación de la segunda oportunidad, mangana rematada de espaldas a la yegua, base 14, 13 adicionales, 27 puntos. Allá en la zona de Rosarito, allá en Valle Bonito. Y muchos, muchos lugares allá en la zona norte de fronteriza. Precisamente allá en el Valle de San Quintín, en Paso del Águila, en el Remolino. Valle de San Pedro. Cuaca. Bueno, pues ha cambiado ya. En la zona de ejecución de la mangana. Dificultades por allá con el arreo de la yegua. Vámonos. Arreando por el sentido de la contramáscara. El charro inicia la labor buscando los efectos, buscando los adicionales. Sale de la carrillera, el resorte por la espalda llevando el movimiento del arracadeo. Del estribo izquierdo al estribo derecho. Viene el compromiso, se acomoda para mandar el remate. Se la presenta. Pero el aplauso bien cariñoso. Para su amigo. Tercera oportunidad, rematando de bigotona. 3 puntos adicionales del tiempo no utilizado. Rafael González Ramírez y la Delegación Deportiva de Baja California. En estos Juegos Nacionales CONADE 2023, en la Arena San Marcos, la capital hidrocálida, la tierra de la gente buena. Y bueno, mi estimado J. Isabel Ruiz Anzúa, mejor conocido como Chabelo, estamos llegando ya a la recta final de esta competencia. Es momento de darle paso a la suerte que en el nombre lleva el peligro. Saluden, están en pantalla. Puntuaciones al momento. Instituto de Mexicanos en el Exterior, 171, 171.
Delegación Hidalgo, 181-181. Delegación Baja California, 168-168. Y qué buen caballo va montando el caporal. ¡Ay, Ayagua! Chulada de cuaco, con su preciosa anquera, bien elegante. ¡Ay, no más! Si hay miseria, que no se note. De nuestro amigo don Carlos Muñoz. Vámonos al paso de la muerte. Adelante, Chabelo. Gracias. Bueno, siguiéndole recordando a toda la familia que después de la ceremonia de premiación vamos a ver nada más y nada menos al grupo Legado. Encabeza el charro campeón en charros completos en Aguascalientes. Rubén Ángel Berumen Delgado. El famoso güerito. Todo listo, la llama está encajonada, inicia tiempo. El famoso güerito que así se colgara la corona en la modalidad de charro completo. Y ya entrando Diego Armando Alba Godín, el encargado del paso de la muerte para la delegación IME. Los charros que con todo el esfuerzo, con toda la actitud, han llegado así por primera vez en sus diferentes delegaciones, tanto en Escaramuza como en charro. Se prepara allá para salir la yegua a la carrera parejera en todo su esplendor. Así le pega el brinco y ahí lo vemos cayéndole bien montado en los lomos, aguantando y soportando el caporal. Ánimo a buscar la bajada. Ahí vemos cómo continúa la yegua que se regresa, el que busca la bajada. Y vamos a esperar que nos comentan por allá en las alturas el cuerpo de colegiados. Ahí en la magia de la repetición, como el charro livianito le pega el brinco y le cae en los lomos de la alazana, y así agarrándose perfectamente a la greña, la yegua le da la vuelta. Y vamos a ver qué nos comentan en ese paso de la muerte. Y que venga fuerte, fuerte el aplauso para la gente del IME, el Instituto de los Mexicanos del Exterior. Así se despiden, agradeciendo las porras y los aplausos, los jóvenes que vienen desde California y Arizona. ¡Felicidades, paisanos! ¡Enhorabuena! Revisado video, el paso es de cuenta con la base 20, 2 de la distancia, 22 puntos. Bueno, mi amigo caporal, emocionante toda la jornada del día de hoy. Desde que comenzamos con las escaramuzas, con las diferentes selecciones, y también con los charros gallardos. Así es, mi estimado Chabelo, todo muy bonito. Y de verdad muy contentos con toda la familia. Inicia tiempo. Que nos ha estado acompañando a lo largo de estos días en los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional del Deporte. Nos vamos al paso de la muerte por la delegación Hidalgo. Emiliano García Rubio. Le enviamos también un gran saludo.
en esa vuelta triunfal. Sensacional. Enhorabuena, mis charros. A seguir echándole ganas, Puritito Hidalgo, sí, señor. Y pues vámonos al cierre de esta competencia. Adelante, Chabelo. Bueno, pues sí, vamos a darle el cerrojazo final a esta jornada. Con las acciones y las emociones. En el cual vamos a esperar nada más el pasador. Todo listo, inicia tiempo. La muerte de por allá, del norte de nuestro país, Baja California. Alexander Frías Rodríguez, a los lomos del Tordillo Carbonero, entrando rapidito. Lo tenemos ahí acomodándose. El tiempo ya está corriendo, el tiempo que tiene permitido. Y así acostillando a la puerta, a la cabalgadura, esperando nada más que salga la greñuda. Y así preparándose, acomodándose. Y comienza la carrera parejera. La yegua Lazana que sale con ese galope largo. Y por allá tratando de alcanzarla. Segunda vuelta. Y desiste del paso de la muerte. Pero el aplauso sí se lo lleva. Alexander Frías Rodríguez. Cero, dos infracción por no realizar el brinco. Y bueno, Chabelo, pues ya hemos llegado al final precisamente de esta competencia. Vamos a pedirles, por favor, que nos acompañen en un momento más a la premiación. Vamos a ir con un breve corte comercial. Pero nos vamos a la despedida de la delegación de Baja California. Ahí tenemos todos estos jóvenes charros que con todo el entusiasmo llegaron aquí a tierras hidrocálidas y haciendo todo el esfuerzo para llegar a una semifinal, así agradeciendo la presencia de nuestro público que nos acompañó el día de hoy. Así también agradecemos puntuaciones finales. Delegación del Instituto de Mexicanos en el Exterior 193-193. Delegación Hidalgo 203-203. Delegación Baja California 166-166. Le agradecemos a nuestro caporal don Carlos Muñoz. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias por acompañarnos y los seguimos invitando para que nos sigan acompañando. La ceremonia de premiación se va a llevar a cabo en unos momentos más aquí en este escenario. Ahora sí, rapidito, todos los que ya saben que tienen un reconocimiento o bien alguna medalla, se vayan acercando. Las damitas y los caballeros, estos jovencitos, por favor. Bueno, los competidores que acaban de terminar, por favor, dirigirse a la manga de lienzo y solamente van a ingresar los que van a ser premiados. Por favor, todos los competidores que acaban de terminar, favor de abandonar el ruedo porque vamos a llevarla a cabo la ceremonia de premiación. Invitamos a las delegaciones femeniles, a las escaramuzas
de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Baja California, Hidalgo. Eso es en la categoría infantil A. En la categoría infantil B, las delegaciones de Baja California, Durango, Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí. Por favor, pasen al ruedo. El charro que está floreando, por favor, absténgase. Así como también en las delegaciones infantil B, el Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí. Ah, qué bonita chulita, ve nomás. ¡Ay! Todas, por favor, mis chulas. Vamos acá atrás de la línea. Acá atrás, por favor. Primero vamos a llevar a cabo la premiación para la mujer de a caballo. Primero la premiación para la mujer de a caballo. Les pido que por favor nos pasemos detrás de los compañeros de prensa. Por favor, detrás de los compañeros de prensa, todas las delegaciones que van a premiarse.
Invitamos a nuestras autoridades a que nos acompañen aquí en el ruedo, si son tan amables. Malaju se fue a la guerra y no me quiso llevar. Y no me quiso llevar. Malaju se fue a la guerra. La noche te vengo a ver porque no puedo de día. Ay, les del Carrizal, que quitaron las anejas, pero me comí el panal. Venga, Veracruz. Quiero decir y no quiero decir a quién quiero bien. A quien quiero bien, quiero decir y no quiero. Ese que bailo contigo dice que te ama de veras. Dice que te ama de veras, ese que bailo contigo. Una calandria amarilla, por aquí paso volando. Por aquí paso volando, una calandria amarilla, una calandria amarilla, por aquí paso volando. Y en su piquito llevaba una rosa de Castilla que el viento le deshojaba como blanca maravilla. Una rosa de Castilla que el viento le deshojaba como blanca maravilla. María Chuchena se fue a bañar a orillas del río muy cerquita al mar. María Chuchena se estaba bañando y el echador por su casa pasando. Y le decía, ni techo tu casa, ni techo la mía. Ni techo tu casa, ni techo la mía. Ni techo la casa de María García. Con su vestido en las piernas, recogiendo flores blancas, estaba María Chuchena sentadita en la barranca. Con su vestido en las piernas, recogiendo flores blancas, estaba María Chuchena sentadita en la barranca. Azucena o amapola, o maravilla del mar, para cuando tú estés sola, tengas con quien platicar. Azucena o amapola, o maravilla del mar, para cuando tú estés sola, tengas con quien platicar. María Chuchena se fue a bañar a orillas del río muy cerquita al mar. María Chuchena se estaba bañando y el techador por su casa pasando. Y le decía, María, ni techo tu casa, ni techo la mía. Ni techo tu casa, ni techo la ajena. Ni techo la casa de María Chuchena.
Mexicana de Charrería. Nos acompaña también el licenciado Manuel de Jesús Esparza de Lara, presidente de la Unión de Asociaciones de Charros de Aguascalientes. Nos honra con su presencia también el ingeniero Fernando Pérez Serrano, director de alto rendimiento del estado de Hidalgo. Muchas gracias. Bueno, pues damas y caballeros, es momento de iniciar con la premiación. Por parte de la categoría infantil A, femenil, concepto agrupación, la premiación, bronce para Guanajuato. Sus integrantes, María José Segovia González, Zoe Ángel Ortiz García, Ana Valeria López Villaseñor, Cuidanam Ixchel Tamacloe Castro, Julisa Regina Salazar Reynoso, Valentina González Lara, Luz Isabela Zavala Bocanegra, Emma René García Ortiz García, su suplente Flor Guadalupe Afonso Hernández, Damara Renata Guerra Barrera. Bronce para Guanajuato. Plata para Aguascalientes. Mariana Carrillo Bañuelos, Atsiri y Yanetzi Valenciano Santana, Keiri Melisa Valenciano Contreras, Camila Alejandra Castañeda Delgado, Romina Rodríguez Leños, Angélica Nicté Zacarías Carrón, María José Gómez Rodríguez, Regina Genoveva Gómez Rodríguez, su instructor Adolfo Reyes. Plata en agrupación para Aguascalientes. Muchas felicidades. Mientras van tomando la formación, oro para Jalisco. Victoria Nicole Mora Núñez, Tania Carolina Sánchez Martínez, Camila Peñalosa Fuentes, Sofía Janoy Pulido Regalado, Genia Nicole Palafox Regalado, Ciara Quetzali y Amas Aguilar, Esther de León Chávez, Ana Victoria Márquez Franco, Bárbara Sánchez Ayala, la instrucción de Perla Azucena López Yáñez. Concepto de agrupación de 16 puntos. Bronce para Guanajuato, plata para Aguascalientes, oro para Jalisco. Muchas felicidades. Se imponen las medallas respectivamente a cada categoría. ¿Dónde están las porras, por favor? Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco. La foto del recuerdo por parte de la prensa nacional. Felicidades en el concepto de agrupación de 16 puntos. Enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Continuamos con el concepto de flor de 20 puntos. Bueno, pues vámonos continuando con la ceremonia de premiación. Continuamos ahora. Bueno, por ahí. El concepto de flor. De flor tenemos tercer lugar. Medalla de bronce para la delegación de Aguascalientes. Ahí presentándose Mariana Carrillo Bañuelos, Axiri Iset Valenciano Santana, Keiri Melissa Valenciano Contreras, Camila Alejandra Castañeda Delgado, Romina Rodríguez Leaños, Angélica Niquete Zacarías Carrión, María José Gómez Rodríguez y Regina Genoveva Gómez Rodríguez. Con su instructor Adolfo Reyes,
Y la plata para Baja California. Abanico concepto de 26 puntos. Tenemos a Jimena Beltrán Sánchez, Camila García Moreno, Jimena Andrea Gutiérrez Guerrero, Valeria Nicole Hernández Ramírez, Isabela Fernández Osate, Rebeca H. Delgado, Natali Zárate Campos y Melissa Silva Suceta. Delegación Baja California. Y el oro para el estado de Jalisco. Victoria Nicole Mora Núñez, Tania Carolina Sánchez Martínez, Camila Peñalosa Fuentes, Sofía Janet Pulido Regalado, Naimí Nicolet Palafox Regalado, Ciara Quexali Llamas Aguilar, Esther de León Chávez, Ana Victoria Márquez Franco y su suplente Bárbara Sánchez Avala con su instructora Perla Azucena López Yáñez. Jalisco levanta el oro. Bueno, pues felicidades a todas estas campeonas aquí en los Juegos de la CONADE 2023. Y ya colgándose orgullosamente su medalla, Jalisco hasta lo alto, allá en el podio. Y la foto del recuerdo. Y gracias a las delegaciones. Muchas felicidades, muchas gracias. Vamos a continuar. Gracias, enhorabuena. Ahora en el concepto de abanico de 26 puntos. Muchas felicidades a estas damas de a caballo. El bronce para la delegación de Hidalgo. Kaori Valentina Rubio Cruz. Carla Maut Alamilla Muñoz. Kenia Denise Martínez Segovia. Catherine Lisset Delgado Cruz. Melanie Yailí Cruz Flores. Romina Hernández Rubio. Emilia Rubio Cruz. Yamilet Sarabia Viveros. Suplente Victoria Senil Ángeles y su instructora Mirna Rubio Hinojosa, medalla de bronce. Esa es la delegación del estado de Hidalgo, medalla de plata. La delegación de Jalisco, Victoria Nicole Mora Núñez, Tania Carolina Sánchez Martínez, Camila Peñalosa Fuentes, Sofía Yanei Pulido Regalado, Hania Licol Palafox Regalado, Zaira Quetzali Llamas Aguilar, Esther de León Chávez, Ana Victoria Márquez Franco, como suplente Bárbara Sánchez Ayala y su instructora Perla Azucena López Yáñez. Plata para Jalisco. El oro para la delegación Aguascalientes. Mariana Carrillo Bañuelos, Atsiri Itayetzi Valenciano Santana, Katie Melissa Valenciano Contreras, Camila Alejandra Castañeda Delgado, Romina Rodríguez Leaños, Angélica Nicté Zacarías Carreón, María José Gómez Rodríguez, Regina Genoveva Gómez Rodríguez y su instructor, el amigo Adolfo Reyes. El oro para Aguascalientes. Bronce para Hidalgo, plata para Jalisco y oro para Aguascalientes. Muchas felicidades, enhorabuena.
yo sé dónde ladra el perro, y sé dónde canta el gallo, y sé cuándo están dormidas las muchachas. Ahí la foto del recuerdo, muchas gracias. Enhorabuena. Adelante, caporal. Felicidades, gracias por acompañarnos. Ahora vamos a premiar categoría infantil B. El concepto de flor, 20 puntos. El bronce para Baja California. Panaela Aguilar Angulo, Fernanda Rodríguez Rosiles, Jacqueline Burgos Burray, Mía Guerra Basurto, María Renata Esquer Díaz, Renata Aldrete Rodríguez, Dona Nicole Cárdenas Martínez, Valentina Córdoba Castellanos, Alexa Victoria Reyes, con la instrucción de Gaby Basurto. Bronce para Baja California. Concepto de flor de 20 puntos. La plata para Durango. María Fernanda Herrera Martínez, Victoria Martínez Mares.
Para Zacatecas, Tadeo Bañuelos de la Torre, José Ángel Meléndez Reveles y Luis Enrique Cifuentes Márquez. Bronce para Zacatecas. En cala de caballo, piales en el lienzo y colas. Plata para Aguascalientes. Jesús Mariano Acevedo Rodríguez, José Luis López Ballín, Manuel Armando Esparza Corral. Oro para Jalisco, Oscar Aceves Padilla, Mario Eduardo Corona de la Torre, Luis Fernando González Zavala, Augusto Sebastián Pérez Mendoza. Bronce para Zacatecas, plata para Aguascalientes, oro para Jalisco. Felicidades. Caballos en el cielo, allá de andar el piquín. Ahora continuamos con el jinete de toro, lazo cabecero y pial en el ruedo. En esta suerte tenemos que tiene el bronce la delegación de Baja California. Luis Antonio Joven López, José Manuel Sáez Martín, Esteban Ibarra Ayala y José Antonio Robago Rábago Mendoza. Bronce para Baja California. Plata para el Estado de México. Javier Tirado Ramírez, Luis Antonio Navarro Ortiz, Eric Arroyo Sánchez y Jonathan Gutiérrez Vega. Plata para el Estado de México. El Arcángel San Miguel. Y el oro. Para el Domen Ramírez,
oro para Aguascalientes. Enhorabuena, muchas felicidades, muchachos. Muchas felicidades a estos competidores. Así, de esta forma, con estas tres delegaciones, en estas categorías, en este bloque, jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y paso de la muerte, concluimos con esta ceremonia de premiación. Muchas felicidades a todas las delegaciones y venga el aplauso fuerte, fuerte, que se escuche todas las delegaciones. Felicidades, enhorabuena y nos vemos mañana temprano a las 11 de la mañana para comenzar. Y no se vayan porque sigue la música, sigue el bailable, sigue el baile. Vámonos, vámonos a echar bailada. Vamos a sacudir la polilla. Muchas felicidades a nuestras autoridades. Gracias, contador Omar, el licenciado Memo Mora. Gracias, licenciado Manuel de alto rendimiento, muchas gracias. Viene nuestro amigo Rubén Berumen, así que se va a poner sensacional para que no se vaya. Así que, muchachos, vamos a echarle cantada. Adelante, les